El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet. Elaborado. Es hora ya, hora de dejarte. Cierra el telón, sabiendo que es tiempo de olvidarte. Duele y a la vez, el dolor y amor ya ves. Están hechos de porqué. Oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio. Apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar, para no mirar atrás por el miedo de volar. Y disculpa si ahora sí digo a mis pies que se alejan más de ti. Tanto besarte cuando la fe se nos cayó en alguna parte de este dos sin tres, de quererte sin querer, de un amor que ya no es. Y disculpa si ahora sí digo a mis pies que se alejan más de ti. Cada vez te conocen, ya te conocen. Perdona por buscar con mi piel que ahora mapas otras manos también. Desconozco lo que conozco. Sé que hay más, mucho más, algo más que no comienza ni termina en ti. Voy a todos lados y a ninguna parte. Hace tantos sueños que no sueño en ti. Momento de despertar. Disculpa si ahora sí digo a mis pies que se alejan más de ti. Cada vez te conocen, ya te conocen. Y saben que a tu lado para mí no hay nada. Y perdona por buscar en mi piel. De directores de periódicos independientes presenta Ichikadeca, el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco goza. El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan. Cuidado con Canseco de Ichikadeca, también la vereda de Ichikadeca. Cuidado con el...
Nietzsche, careca, cuidado con Pablo. De Nietzsche, careca, y la secretaria. De Nietzsche, careca, todos los conductores. De Nietzsche, careca. Sabe, con cariño y abrazo, pásenla muy bien, ya están los Renzo en su apogeo. Hoy nos toca a nosotros a las 6 de la tarde en nuestro humilde hogar. Pueblo, gracias, ayer estamos ahorita desvelados, desveladitos por la posada navideña, la primera del mes de diciembre. Recuerden que la segunda es este sábado, casualmente escuchamos a uno de los integrantes de ese cartel musical, nada menos que los Superlobos. Estarán ahí presentando su disco también allá en Villa Playa Rosario, y también tendrán como contrincante musical Armandititititito. Así que este sábado ya nos veremos en la posada, entrada gratuito también, gratis la entrada, porque queremos convivir con más gente. Y bueno, pues ayer estuvimos también muy bien, gracias a nuestro amigo Dani Daniel, muy profesional, la araña de los teclados, también nuestro amigo Super Gallo, lo que faltaron como siempre, el sinvergüenza de Yeye y su crítica no se presentaron. La verdad que es lamentable, Yeye tiene mucha cuerda como artista. Desafortunadamente los incumplimientos que hace, cobra, a mucha gente le ha cobrado por adelantado, firmado contrato y luego no va a la tocada, y ha quedado mal Yeye, como quedó mal con nosotros ayer sábado allá en la Palapa Jaleo, que desde luego, pues sí, llegó mucha gente. Y también llegaron 5 personas preguntando por Yeye, porque les pagaron boda, 15 años, bailes, y no se presentó. Así que ayer también hasta con ministeriales llegaron a la puerta de allá de la Palapa Jaleo, buscando a Yeye, que debe aparecer una millonada de pesos a mucha gente que lo han contratado y no le da la cara después. Inventa, me dice la señora, a uno le dijo que se había ponchado, ya muy... de luego una boda todo armado, no llega el grupo pagado por adelantado, no llega, y luego sale con el cuento de que primero no contesta la llamada y segundo
ya después de 3-4 semanas que entra, hablan con él, le dice fácil que se ponchó o falló el vehículo, X cosa, pues. Así que, Yeye, hermano, tienes todavía madera para más, pero si sigues ese camino de ser sinvergüenza y mentiroso, pues ya prácticamente te quiero decir, hasta ahí vas a llegar como artista, porque la gente de por sí ya empieza a dudar de tu seriedad. No tienes seriedad, Yeye, hay que ser hombre de palabra, y los grupos, los artistas viven cuando son profesionales, no le importa nada, y más cuando se les paga debe estar presente. Bueno, vamos a seguir hablando toda la semana de Yeye sinvergüenza, y todavía la vaina dice, ve, me tuvo miedo, claro, con justa razón, cobarde, no se presentó Yeye. Pueblo, ¿cómo están? ¿Qué dices, Oscar? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, gracias por estar sabadito con nosotros aquí en su programa Consentido y Checareca. Claro que sí, señores, pues estamos, te digo, desvelados, pero aquí con muy profesional con ustedes, porque sé que hay mucha información. Desde luego hay berrinche en Macupana, en Huimanguillo, en muchos lugares. Hay berrinche también en Acajuca, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, Tiapa, ¿dónde? Cárdenas, ¿dónde, señores? Simplemente los alcaldes dejaron mucho que desear, y bueno, pues, si algo puede avalar a un presidente municipal, siempre será su trabajo, pues su atención. Pero en estos casos, esta personalidad que yo le estoy diciendo, estos municipios, los alcaldes están señalados por la población como saqueadores, como mentirosos y aparte como rateros, cosa que desde luego no vieron los diputados. Tendrá sus razones y de nosotros simplemente vamos a decirlo, pero no hay nada, señores, más que le duela a un político, a un sinvergüenza, es que el pueblo lo señale y el pueblo le demuestre desprecio, como el caso de Macupana, como el caso, ya le dije, estos municipios, Centla, Jalpa, ahorita le voy dando que nos acaba de llegar nuevecito, Oscar, hasta el mono del zoológico se llevó el cuñado del alcalde más rata de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas. ¡Adelante, mi Oscar! Dice Jalpa de Méndez, la administración sigue robando, tal es el caso de Lenín de la Cruz, ya que hasta los monos que están robando, se llevó la mona Kika y los lagartos. Es Kika, se la llevaron. En particular, Domingo es su cuñado. Pobre Kika, bueno, si, pobrecita. Yo creo que ojalá la venda a un buen cliente, porque... Pues sí. Se la van a comer, se la van a comer. La pobre monita, no hay dinero para darle comida, mosca comía y gusano, sí, que entraban ahí. Sí, pero más grosero que Macuspano, no, 20 votaron a favor, 8 en contra y 6 abstenciones. O sea, lo peor, y ellos están en sus diputados, defensores del pueblo, no, señor. No, cuánto hayan votado al final, no merecía, que muchos alcaldes no merecen, pues, que estén libres de culpa. Exactamente. Porque es público, o sea, es una cosa... Yo voy a decir que no sea público, que por mala fe un partido político, un grupo de ciudadanos lo quieran ver preso. No, aquí no. Aquí su corrupción, su mal gobierno resalta a la vista de todo del municipio donde ellos están mal gobernando. Y desde luego, repito, qué bueno, yo felicito al gobernador Arturo Núñez. Yo felicito porque se sigue rodeando de puras bachichas, cochinadas de políticos, basura y ratas, señores. Eso nunca se lo van a quitar. Toda Landros. Gente honorable, se lo digo una vez, toda gente honorable, desde luego tú como ciudadano tienes que respetar a toda su idea, su principio y todo, pero vas a evitar juntarte con ratas y sinvergüenza y maleantes. Eso vas a tratar. Pero parece que Arturo y su familia les gusta, están en su mero lodo, conviviendo con esta basura. Porque él también es basura, ¿eh? Él también es basura. Nuestro amigo Aguilar, que está arriba de Tamarindo, quiere mandarle un saludo especial a su esposa, Lucía Guzmán, que mañana cumple años. Hasta ahora, regresamos a ver su mañanita. Vamos a metro y regresamos con Micho Querido. ¡Ya está Micho! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo, pero ya está! ¡No, aquí estoy presente, coño! Oye, Pepe, ráscame la espalda. ¡Qué rico, Pepe! Cuidado con Canseco, de Ichi Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. Deliche Careca, todos los conductores, Deliche Careca. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un
remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales. Cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. El fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales. Cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. Bueno, estamos regresando, claro que sí, ya está Mincho. ¿Cómo está Mincho? Muy bien, muy buenas tardes. Mucha diversión ayer en el baile que tuvimos todos. Y nos divertimos en grande, porque a eso vamos al baile a divertirnos. Mire, por ahí hay crítica que no llenamos. Mire, señor, es que es una fiesta de amigo, familiar. El que quiso estar con nosotros, tuvo el tiempo para estar con nosotros. El que no pudo estar con nosotros, pues, ¿sabe? Hay mucho compromiso, rezo y todo por allá. Pero, señor, lo importante es que llegó la gente que tenía que llegar. Y yo agradezco la atención, la solidaridad de todos ustedes, que desde su casita, de su trabajo, de su taxi, de su donde sea, siempre nos han mostrado ese cariño, ese aprecio, con que nos escuchen. Eso es más importante, que suficiente. Exactamente. Y además, recuerden que no era un baile así, un baile, pues no se hizo anuncio de barda ni nada. Popular acá, era entre amigos, y entre amigos se hizo una fiestona. Ahí estaban los que tenían que estar. Y está la foto, usted quiere checarlo, en Facebook,
entre, escriba la palabra Miguel Canseco Cruz en Facebook, ahí van a ver. Facebook, diría el Choco. Así, Facebook. Y también y Checareca, ahí lo van a checar. Gracias a todos aquellos. Se le agradece ahí a la gente. Estuvo Micho, ahí estuvimos bailando. Micho Sosa, que llegó tarde. Sacatripa. Adela Melchor, el guapo, el guapísimo. El guapo llegó también. Se le llama a Osvaldo Pérez. Es el guapo, ¿no? Sí, sí. Roque. Roque, exactamente. Tuvo Pérez Canseco. Y me lo pones enfrente y me chuzo. Mucha gente y amistades, la gente de Liverpool, las meseras estuvieron ahí. Ah, se divirtieron. Chulada de mujeres. A bailar. A divertirse. Al ratito tendremos ya el video. Vamos a subirlo, vamos a compartir un ratito. Señores, y los que. Y yo les felicito a todos por ser nuestros amigos. Y recuerde, la segunda posada es este sábado 19 de diciembre, Villa Playa de Rosario, allá donde la gente siempre va con nosotros. Está la flota en grande. Y gratis la entrada, se lo merecen ustedes, gratis la entrada, porque repito, es una convivencia familiar y de mucho respeto y de cariño. Bueno, si tenemos Oscar por ahí un dato. No han dado el aguinaldo ni los uniformes a los policías. Buenas tardes, Canseco, saludos a todos en cabina, muchas bendiciones. Quiero mandar un saludo a la loca de José Antonio Simón, que anda buscando hombre porque está... Ya ha venido aquí Quintín Arau, güey. Bueno, y sigue la matazón en Tabasco, ya sabes, sigue la fiesta navideña, pero también siguen apareciendo en el monte, en las calles, en todos lados, personas ejecutadas. Aquí tenemos el caso de una persona allá de una dama. Uy, últimamente muchas mujeres muertas de manera sangrienta, así fea, pues las torturan. Y luego algunas las degollan, sí, algunas las ahorcan. Otra. Como este caso, menores de edad encuentran el cadáver de una mujer ejecutada dentro de un sembradío de caña en Cárdenas. Tremendo susto, se llevaron dos niños a la internancia al interior de un sembradío de caña de azúcar para cortar camino hacia su casa, y de repente se toparon con el cuerpo de una persona, de una dama, pues, que estaba... Pues ya tenía varios días, me imagino, de estar tirada boca arriba. Tras el macabro hallazgo, los menores salieron aterrorizados de este cultivo de caña y se fueron a informarle a sus padres, y esta llamaron a la policía. Triste, la verdad. Y también le agradezco. Mire, mi propia gente de la zona, donde hay un hallazgo, siempre se reporta. El primer programa que llaman y le mandan la foto es ahí Checareca. Gracias, querido amigo, también por esa confianza. Sabe que nosotros sí decimos la verdad, no nos callamos, no tenemos por qué hacerlo. Oscar. Bueno, bar la escondida, te invito este fin de semana que vayas a disfrutar. ¿A dónde llegan los que perdieron? Su vista, llegan al bar Club Escondida en Teclotilla, Comacalco, y a partir de las 15 horas disfruta del show de lencería de Kimberly, Dayana, Lucy, Perla y ahora a tu novio, Dulce. Bueno, señores, fíjense que todo el mundo, todos los medios, claro, pagado, ahí le pagó el ayuntamiento para que destacaran una foto donde el alcalde Avestruz inauguró una obra, pero ¿sabe quién faltó ahí? Ni estuvo, qué bueno, ¿no? En este caso, por la cara de vergüenza que han de tener. Sí, para bastante. Primero, Raturo y Ratalilia no tuvieron esa foto, por esa foto la gente lo ve a toda madre, pero bueno. Tampoco hay que echar el vuelo a las campanas. Recuerda que es un tramito como de 20 metros que hizo Vetruy. Claro, ya lo magnifican toda la avenida, Quintín Arau. No, si es un tramito, tampoco se traguen la mentira, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Y qué bueno que... Digo, eso aquí lo he dicho. Aquí lo hemos dicho. Si un alcalde, un gobernador, logra hacer una avenida en su administración, eso va a quedar recuerdo. Ya se dio cuenta Vetruy, el tiempo no le alcanzó, pero cuando me dio sus 20 metros de concreto. Oye, ahí con eso está bien. Dice amigo Richie Careca, denuncio que ayer anduvo la esposa del gobernador aquí en la zona de primera sección de Paraíso. Nos pidieron la credencial de electores y no nos dieron nada. Bueno, también quiero decirle que esta señora anda haciendo campaña y entregando despensas que es de Cede Sol y viene el nombre de la gaviota de Peña Nieto. Sí, sí. Entonces, ahorita resulta que Marta Lilia Chalana ya de gaviota. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Es la segunda. Qué bueno. Claro que sí. Vamos, órale pues. Pepe, ráscame la espalda. Qué rico, Pepe. Cuidado con Canseco, de Ichi Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca.
Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-4000-570. Deliche Careca, todos los conductores, Deliche Careca. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues, ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro, mejor véndelo en chatarra.com. Todas a bailar.
lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales. Cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. Y eso es para ti, con el sabor de Román Didito. Eso es para ti, mami. Hay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Hay que la traigo bien parada. Vámonos, nada más escuchando a Armanditito. Recuerde que es el rival de los Superlobos, este segunda posada de Checareca, Casino del Pueblo de Playa Rosario, gratis la entrada, el pueblo tiene derecho a divertirse. Y ese gran bailazo, porque así es también baile de posada, segunda y la última del 2015, ahí esperamos pueblo, todo allá, empieza a ver playa de nuestra tierra. Ahí Superlobo presentando su disco y también Armandito. Ayer dijiste que estaba $17.50 el dólar, ahora está $17.68. Ajá, y aparte dijiste lo del barril, ya bajó en $27.74 dólares. Ahí le dijiste en 30, no, $27. No, está terrible, chingada, señores. De plano. Y también el gobierno ya mandó un boletín diciendo que es falso, que van a cobrar, que van a privatizar parte del sector salud. Que las consultas, ¿te acuerdas? Sí, lo se dijo, lo dijimos a tiempo. Gobierno, que no es cierto, qué bueno. Pero nadie lo dijo, nada, nosotros lo dijimos. Qué bueno, sí. Que ustedes del gobierno den marcha atrás a una política equivocada. Y antipopular, antipopular. Claro. Bueno, tenemos datos por ahí, mi estimado perra, una vez. Perrona, chamaca. A lo biche careca, pero con Johnson se agarra medio programa, ya vale madre. Ya lo vamos a mandar por tu a Johnson. Oye, a nuestro amigo Johnson. Hola, Miguel, quiero mandarle un saludo especial a mi esposa, Lucía Guzmán, que mañana cumple año de parte de su esposo. Como esta. Atentamente el taquilar. Estas son las mañanitas. La verdad que Aguilar hace unos tacos más sabrosos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? El secreto de Aguilar. Algo, ¿no? ¿A dónde queda, Caseco? ¿Dónde queda? Ay, mi tierra de parrillo, hombre. Ahí está Aguilar. Bueno. Gran amigo, solo te pido que mandes un saludo al señor Guadalupe Gómez Ricardes, que nos escucha en el poblado Nicolás Bravo de Paraíso, Tabasco, que hoy cumple 75 años de vida, gracias a Dios. Claro, sí. Mire, ve qué actitud cobarde y quiere hacerse la víctima cuando ya le está manchada toda su vida, toda su generación, y toda Macuspana la va a recordar como una vendida, facilitadora de la corrupción. Y como lo es la familia gobernante hoy y el partido gobernante hoy también. Así que le voy a decir el caso de la diputada Verónica Castillo. Voy a renunciar al PRD porque ya. Pero aprobó la cuenta de Valerio. Digo, ¿cómo va a renunciar al PRD si avala la cuenta de ya nomás, Valerio? Diputada, paisana, ¿cuándo tuviste la oportunidad de recorrer las comunidades, los pueblos, villas de Macuspana y reclamar, rechazar ese mal gobierno que tiene el PRD con la perra de Valerio? Nunca. Porque hasta ahora nunca reconoce ahora y renuncia. Ahora que te lleva la bolsa llena de billete por tu aguinaldazo. Porque, ¿verdad? Si no fuera así, pues no hubieras aceptado el aguinaldo. Y además que fueron beneficiados de las casas que se han hecho en Macuspana con su asociación civil que tiene ella y no su hermana. No tiene principio esta diputada. Qué mala tener principio. Yo pensé que una corrupta. Hay mujeres más dignas que esta, señores. Que no venga con el cuento, eso claro. Lo quiero decir. Y todavía dice que se va. Se vaya. Se vaya por todo refilón del grito, claro, de Alba. Claro, vieja sinvergüenza. Desnaturalizada. Bueno, adelante, maestro, adelante. Bar, Club Escondida te invita. ¿Dónde llega? Que lo que pierde, coño. Colores del Puma. América. Pablo, estás ahora llorando por tus Pumas. En Tecolotilla. Al bar, tú les oye, por cierto, viernes, sábado y domingo están los Superlobos ahí actuando. Andale, exactamente. Superlobos. Vaya a divertirse a la escondida. Esta tarde vea usted y conozca a Perla. Bueno, Perla y Monserrat. Señores, niñas que vayan a vámonos pues con el hecho. Ayer decíamos de la que mataron, una mujer que mataron allá. Era encargada de un bar, un antro aquí en Villahermosa y la mataron en la batea, pues. Allá en La Manga o Gabriel Manga. La Manga 1.
Y resulta que ya sale la continuación de esta historia. Adelante, mi estimado Oscar. Dice, suman 22 los casos de feminicidios en Tabasco. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco hasta el momento solo ha logrado resolver uno de los casos. El jueves en la colonia La Manga Primera fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su domicilio. Por ello, la Fiscalía inició una investigación en que solo ahí se quedaba. Pero se descubre que andaba con dos personas. Verónica Cruz. Los sospechosos, ¿no? De la homicidio. De 34 años. Además, al parecer la violaron, la asaltaron y la degollaron. Y con lo que apareció ayer otra vez, y hoy es lo que le estamos diciendo a esta pobre dama, en Cárdenas, Boca Abajo, tenía 3 días de haber muerto, dice el reporte policial. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué habla a las mujeres? Así es. Verdad, bueno, y otro carajo. Compa, ya sabes, la temporada de pavo, un pavo ahorita jodido en el mercado negro, un rata, un pavo. Una no le digas hacia Oscar, por favor. Una familia que se dedica a la crianza de pavo, pollo y todo eso allá, puerco también. ¿Qué pasó contigo, coño? Fácil, su precio, un pavo. ¿Criollo, un criollo? 600, 700. Mínimo, 600 mínimo. Pesos. 600 es la media. Pero en el mercado negro, los ratas, le dan 200, 100 baros y están contentos por el pinche trago y la droga, ¿no? Sí. Y ya en el mercado negro, ese pavo llega a costar 1,000 pesos. Oye, pero hay un asunto que no te he comentado. De Shakiro ayer le regalaron un pavo. Le regalaron un pavo a Shakiro. Y sí, se lo va a regalar ahora a su amacia. A su amacia. Buenas tardes, hermano. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Yo quisiera que hicieran esta denuncia ante la radio y que me escuchen lo que estoy diciendo. La verdad que Carrillo con nosotros nos abandonó. No nos bajó ningún recurso. La verdad, estamos supuestamente abandonados. Dice que estamos en lo seco, no estamos entre el área. Ah, ok. Gracias, hermano, ya pasó tu denuncia, ya lo dijiste. Que están abandonados, ya bajó el agua, bueno, ya eso es bendición. Claro, pero no llega la autoridad a apoyarlo. La despedida allá y todo en una ranchería de Paraíso. Tenemos ya, para la gente que nos está viendo por internet, va a disfrutar el video que se grabó ayer en nuestra posada. Repito, la familia llegó, convivió, disfrutó y el mensaje que le mandó la araña, porque no llegó el que se quería chingón, que lo iba a derrotar ahí, no llegó. Adelante, hombre. ¿Qué pasó, Yeye? Tenemos que y no llegaste, Yeye. ¿Qué pasó? Rotánsete, soy la araña de los pecados, Yeye. Me falta todo, me falta todo. Bueno, ahí está el video ya, bailando la gente ahí, Miguel Canseco haciéndole la rueda a la gente. Y señora se llama la canción. Ah, sí señora. Ah. Sí señora. Pues se pegó, hombre. Sí. Trae la rosa. Ahí está la pelona, Tan seco bailando, A Tomincho ahí, güey. Sí. Pablo, ahí está el video ya. La gente que lo pudo apreciar ahorita con nosotros, gracias, repito, ya ves, sí llegó gente, sí bailó la gente con nosotros. La gente, lo importante. Es familiar. Todos los eventos que hacemos nosotros es familiar, por eso también estamos invitando a todo en segunda posada este día 19 de diciembre. ¡Pollo de Rosario! ¡Pollo de Rosario! ¡Está Mincho! ¡Me vamos a llegar otra vez! Regresamos con más historia de los robapagos. ¡Órale, pues! Pepe, ráscame la espalda. Qué rico, Pepe. Cuidado con Canseco, de Ichi Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. Deliche Careca, todos los conductores, Deliche Careca. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna.
ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! Beso con mi corazón. Ay, que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. ¡Vámonos bailando! Ay, que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Con un poquito de gel, que a mis greñas yo le eché, bien parada me la dejé, pa' que me la viera usted. Pa' que me veas más locochón, pa' que me veas más guapetón, que se te antoje mi amor y me des un beso con mi corazón. Te traigo paradita para ti, chiquita. Subía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues, ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro, mejor véndelo en chatarra.com. Parada, paradita para ti, es que la traigo bien parada. Bueno, estamos revisando ya saben, señores, es sábado, hoy es día de la Lupe. Quiero cantar mañana otra vez la Lupita, ahora toda la Lupe. Estas son las mañanitas, tan. Dice, bueno, rapidito voy a leer este mensaje, vamos a entrevistar ahorita al diputado federal, al Toro Peralta, ahorita sobre la cuenta pública con el Calco. ¿Qué onda, Canseco? Mándale un saludo a Mongola, a Marimar y Reyes, que se la comen acá. Y como el Calco, te estamos escuchando, gracias. Se las papea. Se la papea. Así es. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, hermano? Dice, quería morirse, lo aplastó una camioneta cuando en forma imprudente trató de rebasarla en una moto. Falleció al arrollado de una camioneta la noche de ayer, al decir testigo, el infortunado hombre quien no cruzó el puente peatonal. Así es. Oye, ¿a dónde van los turistas? Y los americanistas al Bar Club Escondida de Colutilla con Marcalco, a partir de las 15 horas o 3 de la tarde, puede usted disfrutar del pantaleteable show de Laura, Lucy, Perla, Samantha. Va, llegate su aguinaldo ahí. Bueno, vámonos rapidito, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel.
Bueno, ahí estamos en línea ya al diputado federal tercer distrito, Héctor Peralta Grapín, el famoso toro. Bueno, diputado, quiero preguntarle, mire, ya aprobaron la cuenta pública 2014 de Comalcalco. Yo diría de que esto pues rechaza o confirma lo que tú le habías dicho al actual candidato, ya el candidato electo, alcalde electo de Morena, Javier May, de que Comalcalco, pues la administración de el toro Grapín, pues fue con saldo positivo, ¿no? Sí, no, la verdad es que la cuenta de Comalcalco fue la menos observada. Yo digo, teníamos observaciones de un poquito más de 4 millones de pesos, observaciones documentales, Canseco. Sí. En su momento las presentamos ante la comisión, dictaminó y pues salió a favor por unanimidad el dictamen de la comisión, y ya luego en el pleno, pues por 30 votos a favor, Comalcalco es la cuenta menos observada. No hay cuenta perfecta, eso todos los que estamos en esto lo sabemos, pero las observaciones para 1,000 millones de pesos que operamos, 4 millones de pesos representa el 0.4%. Por lo así tanto, es. No había motivo para aprobar. Diputado, con esto que ya el Congreso aprobó tu cuenta pública 2014, tú te vas al derrín ya político, ¿verdad? En el caso de Javier May. No me bajo del ring político, todavía me falta contestar las últimas observaciones que hizo. Por ahí nos estamos a un debate, pero dice que se tiene que preparar bien, pues sí se tiene que preparar porque no encuentra nada. Claro. También la semana pasada mandó el resultado de la auditoría, la Auditoría Superior de la Federación, que es todas las obras federales que rentaron, y salimos con observaciones por 270 y tantos mil pesos, que ya se reintegraron en su momento, y estamos totalmente libres de observación. Entonces, pues, digo, nada más nos queda, aquí estamos a la orden. El pueblo de Comalcalco ya pagó todos sus aguinaldos, tú lo sabes, no hay problema con policías ni con sindicalizados. Al contrario, hoy voy a la fiesta de los sindicalizados que me invitaron como invitado de honor. Imagínate, nunca en la historia habían invitado al presidente que había salido a su fiesta, me están invitando porque están muy contentos. Eso demuestra que hubo una buena relación con el sindicato de burócratas y la alcaldía y el alcalde, ¿no? Así es, una relación excelente. El presidente actual cumplió con todos los requisitos, cumplió con todos los pagos, ya se pagaron aguinaldos, prestaciones, ya se pagó la primera quincena y ya nada más estamos el 20 de diciembre, se paga la última quincena. Comalcalco no tiene absolutamente ningún problema. Qué bien, absolutamente qué bien. Ningún problema. Estamos entregando, ya se empezó el proceso de entrega-recepción, lo estamos haciendo con notarios públicos, lo estamos haciendo con los medios de comunicación para que todo el mundo se entere. Clarito. Estamos entregando un municipio en marcha. Ahorita la comisión de entrega-recepción del presidente electo quiere reventar el proceso porque no encuentra nada. Dice que no es posible que no encuentre nada. Pues si es que si no hay nada. No hay nada, pues sí. ¿Cómo te pueden culpar de un delito si no hay las pruebas? No existe. Así es, decía por acá un periodista que es más fácil encontrar el arca de Noé que una observación a la cuenta pública de Story. Ah, okay. Bueno, diputado, pues no te quito más tiempo. Sé que estás conviviendo con la gente, sigue en la gestoría. El PRD contigo allá como alcalde, pues tú no le has perdido para nada el hilito de la gestoría, ¿no? Aquí estamos en el partido ahorita armando el estenda porque estamos iniciando los recorridos. Quiero decirte con mucho orgullo, Consejo, que todo el aguinaldo, la dieta del mes de diciembre, todas las prestaciones que recibí como diputado federal, el mismo día que las recibí las deposité a la barretera y me están trayendo todo ahorita los productos y estoy armando 2,000 despensas. Qué bueno eso. Habla muy bien de él. Ok. La verdad, qué bueno. Pues, diputado, algo más. Algo. Entonces, ¿el asunto con Javier May es más político o es personal? Pues yo creo que el señor tiene que ir al psicólogo porque ya le duele que el toro haya sacado 6,000 votos arriba que él. Cierto, cómo no, sí. Más votos que May sacó, exactamente. Y dice que no es cierto, que yo no gané. Está como de derrinche el chamaquito, ¿no? Si bueno, que se tome. Que se tome. Está muy bien conmigo. Hay que recomendar que se tome algo para la diarrea, ¿no? Un pasiflorine para que esté tranquilo, May. Es que lo que pasa es que el toro está guapo. ya. ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades! Una banca que quiere contigo, toro. ¡Gracias! Pendiente, man. Pues ya me escucharon al diputado. Pues ya, fíjense nada más, toda la quincena del que correspondió. Como a la gente, coño. Diputado federal y aguinaldo es una parte, o sea, no todo el año.
pero y como alcalde también, todo el aguinaldo lo ha invertido en comprar víveres para regalar a la gente. Más necesitada. Es un gesto que tiene por todo. Gesto noble, ¿no? Bueno, mire, yo he recorrido como alcalde. El toro donde va hasta el paletero, el niñito. Se beneficia. Lo saludan. Sí, se benefician, pues. Claro, es normal. Es normal, tiene rivales políticos, tiene los peritos no lo van a chulear claro, todo. Claro. Los de Moreno no van a chulear todo, es normal, pues. Sí. O sea, pero bueno, en fin, ahí como el calco tiene lo que tiene. Y en pues, la historia de los diputados federales es el primero que da audiencia en su ¿cómo se llama? En su distrito. Sí, porque ahorita se perdió la audiencia en todo, sí, claro, todo el estado, ¿eh? No hay nada. Salgo primero Arturo, no da audiencia. Con la quinta ni el precio gobierno. Ok. Vamos con otro dato, gracias a la gente como acá por su preferencia. Y desde luego, vamos a poner otra madriza, otra amigo, mujer. Mi amigo, adelante, mi estimado. Dice, tía. Una mujer llegó al punto de desmayar. ¡Ay, el toro está guapo! ¡Yo estoy este! Coño. Oye, ¿qué pasó contigo? Una vaca, una niña. La paraíseña esta. Mira. Es que el toro está guapo. El shot es, salió un shot de no, vale. Este muchacho. Es que la verdad que el toro sí la mueve. Sigue bárbaro. Dice, una mujer llegó al punto de desmayarse a la base de la Comisión Nacional de Emergencias, sufriendo un fuerte sangrado en el rostro presuntamente provocado por asaltantes. El insólito caso se dio cuenta cuando la femenina, que ni su nombre pudo dar, llegó a bordo de un taxi de los blancos. Las instalaciones del CNE ubicadas en el Boulevard Chiapas. Manuel Antonio Romero Zurita. Bueno, ahí están. Sigue la madriza. Le robaron la bolsa. Por favor, principalmente la dama, no vayan a hacer retiro bancario. No, le van a robar. Por favor, llévense un hermano, llévense un conocido ahí mismo, pero eviten ir sola. Porque en cualquier punto de Tabasco, de México, te asaltan, Que la gente anda viendo quién lleva lana, te asaltan. Mira, antes te asaltaban y no pasaba nada. Ahora te agreden y hasta te matan por 20 pesos. Por celular, favor, lo que sea. No oponga resistencia también en caso de ser víctima de un asalto. Es la recomendación que se la damos a nombre de esta empresa XBX y también Canal TVX, como también Chicareca. Eviten eso, por favor, vale más un minuto de sufrimiento y no existir en esta tierra. Canseco, este es mi amigo Canseco. Lo estoy escuchando aquí en mi trabajo de vigilante y si pueden cantarle las mañanitas a mi abuelita que se llama Lupe, porfa, que le esté escuchando en su hamaca. Estas son las mañanitas, tan tan. Oye, los pobres vigilantes mal pagados, mal vestidos, mal alimentados, pero fiel a su trabajo. Y a veces los matan, es pobrecito. Digo, la verdad, gente está, noble, la verdad. Ya no es como antes, Micho. Sí. Antes la gente, la maleantada, respetaba un uniforme. Ahora no respeta ni a militares, ni a federales. A nadie. Ni a nada, papá. Te ven allá en la calle y te quieren chuciar, Micho. No sea así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Oscar? Bueno, mándame la canción del chiquiteo que hoy es un bueno, buenos días. Muy buenas tardes, bueno. Oscar. Sebastián. ¿Qué? Sebo. Señores, ¿y cómo va la cosa en el PRI? ¿Cómo va la cosa en el PRI? La Herubiel. Ya le quiero decir una cosa, que la perra más perra de Herubiel Alonso que tiene su llantera Pegaso, aquí están. Sí, aquí atrás, por Guayabal. Vaya. Sí. ¡Pala! Y una garrulana esta perra. Pues se la robó de Balancán. Pues sí que no fue presidente. Pues sí, pero es que... ¿No será que como dieron, pirato se lavó la mano con Arturo? Sí. Tienen Cancún. Es que denostó en Cancún, ¿eh? El mejor cliente es gobierno del estado. Sí, ¿por qué será? Sí, porque anda de hermano sudadita con Arturo. Sí. Que está así movido. En último momento, hoy a las 12 p.m. la fiscalía demandó ya públicamente al secretario de salud por desvío de recursos. ¿Cuál fiscalía? Ah, bueno. A ver. Sergio Abogado. Sí. Sergio Reyes. Demanda filigrana ante la fiscalía. Sí. Sergio Reyes Ramos. Desvío de recursos. Sí, sí. Porque además se comprobó, se está circulando ahí en redes sociales, que compró un terreno, una propiedad en 4 millones y tanto, siendo funcionario, siendo secretario de salud. Sí. ¿Y cómo es que dice que no hay dinero, pues? Oye, ¿ah? Pero si les presta el nombre de Raturo ahí en la. Por eso, el terreno ese que. Que van a vender ahí enfrente de atrás de. Ya es tanta el volumen de dinero que tienen. Del centro de convenciones, eso están comprando ellos mismos. Dicho, tanto el volumen de que se han robado dinero que no saben ni cómo gastarlo, que solitos se exhiben. Sí. Y van a tener una tonotaría que le dé fe que están comprando. Coño. Ellas son. De plano, como
sutura, ¿cómo es? Supura. Supura, hay pudrición, hay corrupción, de verdad. Riqueza ilícita, señor. Sí. Esos términos que tanto usó el PRD, sus líderes, cuando Granier, que eran unos bandidos. Estos eran más peores. Y prueba de que haya salido Cliceria Rodríguez Alvarado porque no le comprobaron absolutamente nada. Y ahora va a estar llorando Alejandro Lafuente Godínez, ahora porque su odio, su terror contra esta exfuncionaria de Granier, ahorita lo va a traer al caldazo el día de, porque el día de mañana, cuando sea funcionario, podría ir a casa también por mal. Fíjate nomás ese dato. Dice, pagará 350 mil pesos quien incumpla con pago de aguinaldo. Entonces los ayuntamientos como Macupana, como Galpa de Méndez, Cárdenas, que no han pagado, ¿qué pasa pues? En su secretario del trabajo, Antenor Sala Pinto, advirtió que la ley no se discute, solo se acata, por lo que las empresas que incumplan con el pago de aguinaldo serán acreedoras a sanciones económicas de hasta 350 mil 500 pesos. Reconoció que la subsecretaría no realizará operativo de verificación del pago de esa prestación, cuyo plazo legal para cumplir por parte de los patrones es el 20 de diciembre, es la fecha. Pero se contradice porque ellos no van a verificar eso. Por eso dice, sí. No vale. Está mal, le vale madre eso también a Antenor. Es responsable de vigilar y no lo vigila. Antenor Sala Pinto, un vividor también, lo conocemos. Dice que van a realizar operativos, al final se dice que no van a realizar operativos. Entonces, ¿quién quiere verle? ¿Sí? No se realizará operativo, fíjate. Que van a castigar lo que no cumplan. Sí. Ya castigue, de esta pues hablando. Sí, están mamá, haciendo chingaderas, coño. Nada más que se vayan a las compañías. Pues, sí, a las empresas. De obreros. Mejor que se va. Evi, compañía Evi, me dijeron ayer, oye, estamos de posada, pero aunque no nos van a pagar la guinada. Bueno, hasta el 20 de diciembre. Máximo. Anótelo, por favor, señores, que ustedes trabajan en empresas. Hasta el 20 el domingo que viene, el 20. Tiene fecha límite los patrones a pagar. Si no les paga esa fecha, demanden. Denúncialo. Denúncialo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dice eso, Oscar? Traidor, si este es traidor, esa mujer. Toro, estás guapo. Saludos, hermano. Ya, pues de Omicho está guapo, es otro rollo, ¿no? Pues ya, que estoy guapo, aquí presente, coño. Bueno, como Dios choque que entre la familia. Es un desahogo, ¿no? Es un desahogo, ¿no? Sí, sí. Bueno, quiero saludar a doña Elizabeth y a su esposo Cuco allá en Arena Secta. El puerco. Marcalco. El puerco. Qué madre que hoy no. El puerco, te dice. Muy rico, ¿eh? Ya hoy. Sabroso. Hasta para la Guadalupe nos quedó. Gracias, y ayer barbecue. Ayer no. Barbecue. Le di un barbecue. Pero Micho, que no. Micho se fue, hermano. Pero me quedó algo por ahí. Micho, acá está bien. Pura, pura De repente vi un hombre por ahí en la calle y se fue. Ni ¿qué lo pasó? Digo, no, este. Fui a ver asuntos personales. Ah, sí, de verdad. Desde que llegó un maleante ahí te quedó. El modo de la rosa, ¿no? De la rosa, que no me dio, de la rosa, coño, estuvo ahí. Paco Rojas, Paco, está endeudado con nosotros. Adentro, Paco Rojas. No llegó Shakiro, coño. No, llevaba su pavo a su mayate. ¿A quién crees? A Vuelve la Vida ahí, al bar que está ahí en el centro. Shakiro iba a bañar al suegro todavía. No seas bárbaro, coño. A la ciervita llevaba el pavo. Esta historia es triste porque una muchacha se iba a casar este fin de semana y lamentablemente se murió. Falleció. Ataviada con su vestido blanco, familiares y amigos, entre sollozos, rezaron por el alma de la jovencita Diana Rubí Boldo Mollinedo, quien perdió la vida en un aparatoso accidente y se casaba el próximo sábado. Y se acogió lo peor, el 19 de diciembre, que el novio venía Ramón manejando. Plata Rivera acudió de traje a despedirla, como debe ser. Chico, no se casó. Oye, el papá venía manejando el mismo accidente. El destino, la verdad, Dios es poderoso y sabe cuándo te dice, vámonos, hijo, ya aquí en esta tierra no tiene que ser. Así tenga los planes que tenga. Pobre familia, pobre novio. Una desgracia. Su novia. Enlutaron la familia. Ya lo está con él. Estaba guapa la. Y le hizo un homenaje porque la puede pedir vestido. Un casamiento después de la muerte, pues. El novio después de la muerte. Ya, así fue. Así es. Flaco, gracias, mi estimado. Amable. Pollo. Y muchas gracias por habernos escuchado. Y fuímonos porque viene el Estado Islámico. Ya el Estado Islámico ahorita.
Bueno, nada más recuerden, anoten en su agenda, el próximo sábado 19 de diciembre van a estar los Super Lobo y Armandititito en la segunda posada de Chicareca. Dale, Rosario, nos vemos, pueblo. A bailar. Ábrele pues. Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó Ichicareca, el programa del pueblo bajo la dirección